de socializar el proyecto de mejoramiento de vías internas, específicamente en las calles 7 y 6. Hoy, con el gobernador que va a aportar el 90% de los recursos para que sea una realidad la obra que les he mencionado. Esto hace parte de nuestro plan de desarrollo. Esto hace parte de nuestra promesa o nuestro programa de gobierno. Esto hace parte de la erradicación o actividades para erradicar la pobreza extrema en nuestro municipio. Tengan la plena seguridad que todo esto va encerrado en el lograr la mejor calidad de vida de nuestros conciudadanos. En eso no me canso de dar los agradecimientos al señor gobernador. Gracias, señor gobernador, en nombre de la comunidad de Concordia, en nombre de los conciudadanos del municipio de Concordia. Muchísimas gracias, gracias por todo. Bueno, a todos muy buenas tardes, muchas gracias de verdad de corazón por esperarnos. Sé que muchos están de aquí desde la mañana y han sido pacientes, esperándonos. Sin embargo, por una buena causa, por una buena razón. Hoy son muy importantes las noticias que les traemos aquí al municipio de Concordia. Y no quise que se enteraran a través de la radio, de un comunicado de prensa, sino venir yo personalmente aquí a contárselas, a compartir con ustedes las alegrías. Sabemos perfectamente que nos falta muchísimo, muchísimo por hacer en este municipio, porque ustedes se merecen lo mejor. Los ciudadanos magdalenenses, todos, deben tener una calidad de vida óptima, donde tengan la posibilidad de tener todos, en cada una de sus casas, infraestructura de servicios públicos, caminar, movilizarse por calles urbanas completamente asfaltadas, de la misma forma llegar hasta sus corregimientos y veredas. Pero estoy convencido que en este periodo constitucional, la administración municipal que lidera Pedro Ospino, la departamental que lidero yo, ha hecho unos esfuerzos juntos, importantes, por impactar positivamente la calidad de vida de ustedes, de la comunidad de Concordia. Y qué bueno decir nosotros en diciembre de este año, que 4 años después avanzamos un poco, que dimos unos pasos importantes, que hace 4 años había 10 necesidades. Qué bueno decir al final del ejercicio que avanzamos en 4, en 5, en 6, y que nos faltan 4, que será la tarea de los próximos gobiernos departamentales y municipales. Será muy difícil decir que una sola administración, en tan poco tiempo como son 4 años, pueda resolver todos los inconvenientes que tiene un municipio, que tiene un departamento. Pero peor fuera que pasaran 4 años y dijéramos las mismas 10 necesidades que nosotros encontramos, que ustedes como comunidad tienen y les afecta el día a día, se mantienen exactamente igual. Yo quiero contarles hoy, además del propósito inicial de esta visita, que fue firmar un convenio, como el alcalde lo dijo, para intervenir la calle 6, la calle 7, especialmente en el mejoramiento de sus andenes, de sus obras de artes, desagües, previendo ya que estamos próximos a arrancar, ya arrancó las obras del alcantarillado del municipio, que vendremos en los próximos días también a poner la primera piedra, hacer un acto oficial con ustedes, con el alcalde. Pero que antes de asfaltar las calles, de pavimentarlas, se requiere tener las redes del alcantarillado. Aquí en el municipio de Concordia inauguramos hace aproximadamente 2 años, desde el municipio de Cerro de San Antonio, con la presencia del señor presidente de la República, la gasificación total de la cabecera municipal y de los corregimientos de este municipio de Concordia. Pasaron ustedes de venir cocinando con leña o tener que hacer unos esfuerzos económicos altísimos de 40 y 45 mil pesos, comprando la pipeta de gas, que en muchas oportunidades no les alcanza ni siquiera para los 30 días del mes, a tener el servicio de gas domiciliario natural en cada una de sus casas. Díganme ustedes cuánto pagan hoy en el recibo, y ahí tiene un aporte importante el municipio con la gestión, con las peticiones que el alcalde permanentemente realiza. El departamento aportó en su momento el 50% del subsidio, lo que los lleva a ustedes a pagar unos recibos supremamente económicos, supremamente bajitos. Es un servicio público necesario para cualquier ciudadano, para cualquier casa de familia. El cocinar con leña, ¿a quién no le gusta un sancocho en leña? ¿A quién no le gusta un arroz en leña? A todos nos encanta, pero también genera unas grandes afectaciones de salud en las vías respiratorias. Y nosotros preferimos, en oportunidades, cocinar en la estufa, pero estar completamente sanos y salvos en materia de salud. Acueducto. El acueducto del municipio terminado ya completamente, con una cobertura del 100%, con un servicio de 24 horas, 7 días a la semana. Estamos esperando que Agua del Magdalena, la empresa encargada de la construcción, termine de hacer las pruebas pertinentes para venir también con el alcalde a inaugurar y con ustedes el acueducto del municipio. Así como les dije que la inversión que hace el municipio y el departamento para la construcción del alcantarillado del municipio, con una cobertura también igual del 100% en la cabecera municipal. Además, quiero contarles, hay una inversión importante que estamos haciendo a través de un convenio que firmamos con el Fondo de Adaptación, gracias a un lote que aporta el municipio, y es una muestra clara que estas administraciones no solamente enfocan en sus recursos en las cabeceras municipales, en donde es necesario, pero que también se hace indispensable mirar la zona rural de nuestros municipios, los corregimientos, las veredas, en donde viven nuestros campesinos, nuestros pescadores, la gente que sale el día a día a luchar, a trabajar para tener la posibilidad del sustento y de alimentación de sus familiares. En el corregimiento de Bálsamo, hace más de 6 meses, firmamos el acta de inicio para la estructuración de los diseños de un megacolegio que va a tener atender una población infantil que alcanza la cobertura total de ese corregimiento. Ya están garantizados los recursos para la construcción. En estos momentos estamos esperando que el contratista nos entregue los diseños ya en su etapa final, que deben ser en los próximos 30 o 45 días a más tardar, que la interventoría los apruebe y arrancarán inmediatamente las obras. Hace 15 días, con la presencia del Fondo de Adaptación, firmamos otro convenio para la construcción de otro megacolegio en el corregimiento de Bellavista. También vendremos en los próximos días a firmar acta de inicio, a arrancar las obras, y esperamos contar con la presencia de ustedes. Entonces, alcalde, a lo que vinimos el día de hoy, espero que así como me invitó hoy a venir a firmar el convenio, me invite en el momento que esta calle ya tenga su andén, sus obras de arte, las intervenciones que se van a hacer, y que ustedes todos estén presentes y que todos juntos cortemos la cinta y nos llenemos de alegría por las obras que, en la medida que estas administraciones públicas lo han podido hacer, están ejerciendo su compromiso y su responsabilidad constitucional, pero además moral, con este municipio de Concordia. Procedemos entonces a firmar el convenio, alcalde. A todos de verdad que muchísimas gracias por su asistencia y contento de verlos como siempre en este municipio. Muchas gracias. Bueno, primero pues buenas tardes, darles los agradecimientos a la prensa. Nosotros en el día de hoy estamos contentos. Hoy en Concordia se va a firmar un convenio con el gobierno departamental, o sea, con el gobernador de Magdalena, sobre la construcción de unos andenes, bordillos, y que se van a construir en aproximadamente 2 kilómetros de calle para el mejoramiento de la vía interna. Esto significa que el gobierno departamental, junto con el ente territorial, o sea, el gobierno municipal, vamos a contribuir al desarrollo del municipio, vamos a tratar de erradicar la pobreza extrema, vamos a tratar de mejorar la movilidad en nuestro municipio, porque ha sido uno de los puntos críticos a través de la historia del municipio. Alcalde, ¿qué otras obras se destacan en su administración, de la administración de Otes. ¿Pero el valor de esta obra precisamente? El valor de esta obra precisamente radica en eso. Nosotros mejoramos la movilidad en cuanto a vías internas, pero además en el municipio tenemos grandes realizaciones. El municipio de Concordia, junto con la gobernación del departamento y el sistema general de regalías, masificó el gas domiciliario en los corregimientos y el municipio de Concordia. O sea, nosotros tenemos todas las poblaciones del municipio, los 3 corregimientos y la cabecera municipal gasificada, gracias a un esfuerzo que se hizo a través de la gobernación, el sistema de regalías y con la cuota también del ente territorial social de la alcaldía municipal de Concordia. Además, podemos destacar también como obras de esta administración, además de la gasificación de todo el municipio, el mejoramiento de redes eléctricas también en la cabecera municipal y los 3 corregimientos. Hablemos también del agua potable, que también ha hecho presencia durante esta administración y que forma parte del plan de desarrollo. Además, tenemos que destacar como punto fundamental el inicio a partir del mes anterior, o sea del mes de marzo, del sistema de alcantarillado de nuestra cabecera municipal. Uno de los puntos a relevar sigue siendo el plan de vivienda de nuestro municipio, construido con esfuerzo propio, o sea, con recursos del municipio, con la realidad, unas 160 viviendas para las familias de más escasos recursos en nuestro municipio. O sea, vivienda de interés social gratuita. Hoy en día, con la nueva convocatoria, estamos concursando proyecto elaborado, inscrito en fin de tercio para construir 200 viviendas en el municipio de Concordia. Esto pues nos regocija, nos llena de entusiasmo y nos complace porque le estamos cumpliendo a nuestra comunidad, y además de eso resaltemos el mejoramiento de las vías terciarias del municipio. Nosotros queremos agradecerle infinitamente a nuestro gobernador, a todos los entes que han tenido que ver con el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. ¿Cuál ha sido el costo de esta obra? Nosotros tenemos una inversión alrededor de los 15.000 millones de pesos en el municipio. Nosotros cubrimos un municipio con un presupuesto de unos 2.000 a 3.000 millones de pesos y ahora lo tenemos en 12.000 millones de pesos el presupuesto de este año 2015. Es una gran realidad el mejoramiento fiscal del municipio. Es una gran realidad la erradicación o contribución a la erradicación de la pobreza extrema en nuestro municipio. Hemos querido significar, hemos querido resaltar dentro de nuestro proyecto mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Alcalde, ¿el valor del convenio que firma hoy con la gobernación? El convenio firmado con la gobernación hoy es de 600 millones de pesos que pone aporta la gobernación y 113 millones de pesos que aporta el municipio para mejorar las vías internas del municipio. Recientemente estuvo usted en la capital de la República. ¿Qué consiguió en su viaje? Nosotros estamos gestionando, seguiremos gestionando, y estábamos en la firma de un convenio para mejoramiento de vías terciarias de aquí al corregimiento de Bellavista por 1.500 millones de pesos. Nosotros estamos también gestionando ante el nivel nacional la construcción de un centro de integración ciudadana por 735 millones de pesos. También estamos gestionando ante el nivel nacional la construcción de 2 parques en el área urbana por unos 536 millones de pesos. En fin, este año debe ser el año de la conclusión en cuanto a las realizaciones en el municipio de Concordia. También se han realizado obras como la del alumbrado público que se está llevando a todo el municipio, así como la construcción de un centro de desarrollo infantil. Gracias, periodista, por haberme recordado. Sí, nosotros también hemos pedido resaltar que también hemos implementado el alumbrado público en el municipio de Concordia, no solo en la cabecera municipal, sino también en sus 3 corregimientos para completar un 100% del alumbrado público en todo el municipio. Y además de eso tenemos que resaltar la construcción de un centro integral de desarrollo para los niños del municipio de Concordia. Eso también hace parte de nuestro esquema de nuestro plan de desarrollo municipal. Nosotros queremos agradecerle a las instituciones del orden departamental y nacional sobre la contribución para llevar a cabo todas estas obras. Y además de eso, agradecerle a la comunidad de Concordia la receptividad que han tenido en el desarrollo de todo y cada uno de estos. ¿Cuántos niños se benefician con este CD? Bueno, nosotros estamos iniciando la idea es que beneficiamos a 180 niños en este CDI. Lo que queremos es que el bienestar familiar y el gobierno departamental se vinculen también a este lindo proyecto de la construcción del Centro de Integración para los Niños. Queremos que tanto el bienestar familiar como el gobierno departamental y el gobierno municipal unidos le brindemos calidad en la atención, en la formación de los niños del municipio de Concordia.